puede ser Nier, puede no ser Nier. Se cagaron de risa, literal, y en la nota de Famitsu. Y dice, es lo único que podemos decir por ahora. Los indicios. Dicen que sí. Dicen que sí. Pero no. Pero después están todos los otros diciendo, seguro es alguna de las otras falopeadas que tiene Yoko Taro en la cabeza. Les voy a contar algo que tal vez ponga contenta a muchas personas, pero a la vez genere mucha intriga y tal vez algunas preguntas, sobre todo en el chat. Nier Automata, bueno, Nier mejor, porque Nier Automata es su último juego, Replicant en realidad es la reedición. Nier vuelve. ¿Epa? ¿O no? ¿O no? Yoko Taro, el creador de Nier, está haciendo algo. Ajá. Pero no dijo qué. Ok. Esta es la no noticia. De la gran Yoko Taro, así. La gran Yoko Taro. Hoy es el día de la noticia, no noticia. Dice que están desarrollando algún juego, pero están desarrollando algo separado de lo que es su mainline, que es Nier. Pero no se sabe qué están haciendo en realidad. Así que la noticia del día de hoy es la no noticia, en una charla que tuvo con Famitsu, que Yoko Taro dijo, y obviamente también su compositor Keiichi Okabe está trabajando, y el productor Yasuke Saito también están juntos haciendo algo en lo que ya han trabajado en cosas como, por ejemplo, Nier. Y eran las mismas tres personas que se han encargado de la producción, la dirección y el soundtrack de esta hermosa franquicia, y sobre todo Nier Automata, que es por ahí el más conocido para estos lados. Se están encargando de algo que están poniéndolo en cocción. Mucho secretismo. Mucho secretismo. Wow. Muy falopa la nota, porque realmente la nota es como da como muchas vueltas para no decir nada realmente. Porque ellos son así. Dice que están cocinando algo que no está muy lejos en la distancia de por ahí ver la luz, o por menos verse un poquito en sus inicios. Así que manténganse atentos. Puede ser Nier. Puede no ser Nier, se cagaron de risa, literal, y en la nota de Famitsu, y dice, es lo único que podemos decir por ahora. Así que, wow. Los indicios. Dicen que sí. Dicen que sí. Pero no. Pero después están todos los otros diciendo, seguro es alguna de las otras falopeadas que tiene Yoko Taro en la cabeza. Realmente es muy difícil saber si es o no. Yo creo que Nier está en un muy buen momento, teniendo una serie de anime que le fue bastante bien. No, por momentos tuvo como que flaqueó un poquito, pero le fue muy bien en general en la recepción del público. Replicant salió para el occidente en una especie, creo, no sé si fue, no es un remake, sino que creo que es un remaster o una un mix entre un remaster y un remake, medio como le pasó a Final Fantasy VII Crisis Core. Que le fue muy bien en Occidente, que no había visto la luz en ese lugar. Y Nier Automata sigue siendo uno de los juegos más queridos y de los más referenciados respecto a un montón de otros videojuegos. También Yoko Taro estuvo mucho en el foco de atención, porque estuvo hablando bastante respecto a Stellar Blade, porque se juntó con el director de Stellar Blade a charlar un poco sobre este tipo de propuestas de personajes femeninos, con ciertos tipos de decisiones, incluso desde la estética y cómo llevarlos a cabo, y charlando un poco, y nada, que le gustaba mucho también. Son personas que a ambos le gustaron sus videojuegos, por, digamos, al autor, al director de Stellar Blade le gusta mucho Nier Automata, es una gran influencia para Stellar Blade, y Yoko Taro dijo, a mí me encantaba Stellar Blade, está buenísimo. Entonces estuvo como siendo un poco el foco de atención. Ahora parece que tendremos tal vez en el futuro algo que sea Nier o algo que no sea Nier, pero la verdad es que no se sabe absolutamente nada más que el productor, el director y obviamente el realizador musical que siempre estuvieron trabajando juntos, siguen trabajando juntos. Se tomaron una birra. Se tomaron una birra. La noticia es que se tomaron una birra los tres juntos. Se tomaron una birra y dicen, estamos trabajando en algo, estamos cocinando algo, va a haber la luz pronto. No sé si va a haber la luz el juego en sí, pero si no, tal vez algún teaser, algún trailer, algo. Manténganse atentos, puede ser Nier, puede no ser Nier. Se las dejo para el mundo que los sorprenderá. Sí, se los dejo para que ustedes lo definan en el chat y si están viendo este video en diferido, que lo definan en los comentarios. ¿Será Nier o no será Nier? ¿Ustedes qué opinan? Para mí, yo tengo mi voto de confianza de que se viene algo nuevo de Nier en general. ¿Vos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Aparte, algo que un poco caracteriza a Yoko Taro, aparte de ser un genio, está loco. Es que es bastante mercenario y si le ponen la teca, el loco se pone. Así no, que... no. Además, está en su momento más mercenario. Sí. Está disfrutando. Yoko Taro está disfrutando su fama y su plata. Sí. Ajá. ¿Sí? No sé si tiene mucha plata, pero la está disfrutando. Y se ha comentado de cosas como que, por ejemplo, bastante borracho en ciertos eventos, como creo que fue el último Summer Game Fest, se olvidó su cabeza, su famosa cabeza, y la tuvo que recuperar por otros medios. Es más, no sé si la recuperó o tuvo que hacer otra. Creo que se la recuperó al final. Creo que la recuperó. Sí.
El Loco Yoko. Un personaje. Sí. Es un personaje, sí. Es de esas figuras de la industria que son personajes. Y la verdad que lo queremos un montón. Así que besitos para Yoko Taro. Ojalá pronto nos cuente en qué está trabajando.